ya hamar minutu ondoren, hasiko gara ya. Bueno, egunon guztioi, buenos días a todos, a todas. Es un placer para mí recibiros a todos y todas y sobre todo recuperar este tipo de formato de encuentro, formato presencial, que nos va a permitir, aparte de, bueno, de transmitiros, de compartir contenidos y novedades con vosotros, el que luego podamos entre nosotros pues también compartir un café, que esto en el formato online al cual nos hemos acostumbrado todos, pues ya es un poco más complicado, ¿verdad? Mi labor durante esta jornada va a ser un poco pues, dar pie, dar entrada a cada uno de los bloques. Vamos a tener, como habéis visto en el programa, 4 bloques. Y el objetivo principal de todos y cada uno de ellos es que todos los asistentes salgáis de aquí con la idea de que cualquier empresa, vuestras empresas, pueden ser empresas emprendedoras y, sobre todo, que tengáis bien identificados los instrumentos que desde el Gobierno Vasco, SPRI y los BICS tenemos para ello y también, por qué no, los contactos y las experiencias cercanas, luego vamos a hablar de ellas, que os pueden, por qué no, ayudar a recorrer o empezar a recorrer ese camino tan interesante como vamos a ver. Hablaba de 4 bloques. En el primer bloque vamos a contar con bueno, una ponencia de un experto, como va a ser Guillermo Arregui, luego le presentaré, que nos va a poner un poco en contexto. El segundo bloque, lo que vamos a tener son esas experiencias, esos ejemplos cercanos que nos van a ayudar a identificar mejor la forma de acometer este tipo de procesos. El tercer bloque, vamos a, bueno, es un poco también el objetivo de la jornada, dar a conocer un relativamente nuevo instrumento que se va a poner en marcha en fechas muy próximas, el programa Barne Quinchaile, que debe servir, como de alguna forma ha servido estos años atrás, de otra forma para ayudar en estos procesos. Y, por último, el último bloque, el cual esperamos comenzar a las 11, cuando el programa oficial termina, que es el bloque del café. Detrás de ese biombo tendremos un café en el cual los que podáis y queráis nos quedaremos y ahí ya poder interactuar entre nosotros en esa parte que hasta ahora no había sido posible. Pero antes de nada lo que quiero es ceder la palabra a Leire Madariaga. La tenemos aquí con nosotros. Leire es la directora de Gobierno Vasco de Transformación Digital y Emprendimiento. Es la responsable de que un programa como este esté ahora en breve a vuestra disposición. Es también presidenta de nuestro BIC, de BIC Araba, y al cual pues tengo el gusto de cederle la palabra para que nos dé esas palabras de bienvenida. Leire, nadie suena. Eskerrik asko, David. Egunon guztioi eta ongi etorriak. Plazerra da zuekin egotea jardunaldi honetan. Postena zuek hemen zaudetela ikusteaz eta lehenik eta behin eskertu nahi dizuet Miñanora hurbiltzeko esfortzua egin duzuelako. Betidanik proiektu ekintzaile berriak abian jartzea lehen mailako lehentasuna izan da Euskadin, eta hala izaten jarraituko du. Egungo krisian susperraldia eta jarduera ekonomikoaren sorrera bizkortzeko ezinbesteko palanka gisa. El número de empresas en Euskadi creció en 2021 hasta sumar un total de 58.145 empresas activas. Los 3 últimos meses de 2021 fueron los más productivos del año en cuanto a creación de empresas, con 736 empresas constituidas, permitiendo cerrar el año con un saldo positivo de 623 empresas, lo que ha supuesto la mejor cifra desde 2007. Vaya por delante el agradecimiento y felicitación a las personas que han hecho esta apuesta empresarial. Pasadan urteko apirilean, 2024ko ekintzaietzaren erakunde arteko plana onartu zenean, etapa berri bat ekin genion gure ekosistemarentzat. Etapa horrek eragile berriak sartzeko balio behar digu, gure gaitasunak, zerbitzuak eta irizmena are gehiago zabaltzeko. Barne lankidetzak biderkatzeko, pertsonei eta proiektu ekintzailei balio handiagoa eskaintzeko. Eta beste ekosistema eta referentzia nodo batzuekin duten loturari aurre egiteko, gure ingurunera, ideiak, proiektuak, pertsonak, ezagutza eta kapitala erakartzeko ezinbesteko estrategia baita. Las instituciones vascas cuentan con diferentes instrumentos para promocionar nuestro ecosistema emprendedor. Hoy me gustaría resaltar 2 que me parecen especialmente relevantes en estos momentos. Por un lado, la red de BICS, de Business Innovation Centers, iniciativas de apoyo conjunto entre Gobierno Vasco y Diputaciones
que movilizan y acompañan ideas innovadoras hasta convertirlas en proyectos viables para generar riqueza y prosperidad. Y por otro, la nueva plataforma App Euskadi, a la que os animo que entréis, que recoge toda la información actualizada sobre el ecosistema vasco de emprendimiento, tanto en términos de empresas emergentes como de otros agentes que lo conforman, visibilizando la actividad de los inversores, las incubadoras y aceleradoras privadas y, por supuesto, los BICs. Según este mapa del ecosistema vasco, podemos decir con orgullo que Euskadi es un importante hub de emprendimiento tecnológico, con cerca de 900 empresas de base tecnológica y o innovadora activas con sede en nuestro país. En colaboración con uno de nuestros BICs, BIC Araba, hoy nos hemos reunido para participar en esta actividad que tiene como objetivo sensibilizar sobre las claves a desarrollar por una pyme para llegar a ser una empresa emprendedora y, a su vez, presentar un nuevo programa de intraemprendimiento que próximamente lanzaremos desde el Gobierno Vasco y Spri. También disponen de un folleto informativo específico en esta sala para que cojan los ejemplares que deseen. El interés por la creación de nuevos negocios es un hecho clásico y recurrente en el mundo empresarial. Originalmente, el intraemprendimiento era un concepto centrado en analizar la figura de la persona intraemprendedora, sus valores, rasgos y comportamiento. Sin embargo, ha evolucionado hacia un concepto más abierto que combina el uso de capacidades internas y externas gracias a las teorías de colaboración, innovación abierta e inversión corporativa, entre otras. El intraemprendimiento ha sido parte nuclear de la historia económica y evolución del tejido empresarial de Euskadi y, por tanto, de la forma de hacer de nuestras empresas, desde la construcción naval de madera, pasando por las bicicletas y las máquinas de coser, o más recientemente el ámbito aeroespacial. Y sigue hoy vigente, porque durante la pandemia decenas de empresas consolidadas, startups y agentes de conocimiento han demostrado su capacidad de adaptación y emprendimiento a través del diseño y puesta en marcha de nuevas líneas de negocio, soluciones, productos y servicios para la lucha contra la COVID-19. Porque más allá de las razones ligadas al contexto competitivo, al negocio y la organización de las empresas, la búsqueda de nuevas oportunidades cobra especial relevancia en las agendas empresariales, teniendo en cuenta el escenario de salida de la actual crisis. Horregatik, Euskadiko barne ekintzaileak hainbat erronkari egin behar die aurre, eta Eusko Jaurlaritzak eta Esprik erronka horiei erantzun nahi diete datozen urteetan euskal enpresen jarduera hau laguntzeko apostu berrituaren bidez. Hauek dira, inpaktua handitzea, emaitzak hobetzea, laguntza jarduera fokalizatzea eta sofistikatzea. Eta horri guztiari erantzun hobea emateko barne ekintzaileetako programa espezifiko bat aurkezten dugu gaur. Lehenik eta behin, Radas Ventures enpresako Guillermo Arregik barne ekintzaileetza bideratzeko moduari buruzko hitzaldia emango digu. Jarraian, bi enpresen kasu praktikoak ezagutuko ditugu Nobargi, Juan Manuel Caubilloren eskutik, eta Imazmet, Manu Muñozen eskutik. Gero, Espriko Emanuel Kuetara lankideak, lehen aipatu dudan programa berriari buruzko zetasun guztiak emango dizkigu. Eta bukatzeko, Maitan Etxabarrik, bikeko lankidea, beste zerbitzu eta laguntzei buruz berba egingo du. Baina laguntza publikoaz gain, enpresen aldetik beharrezkoa da barne ekintzaietzako estrategia baten aldeko apustua egiten jarraitzea, ekiteko baliabide eta gaitasunetan inbertitzea. Horregatik, uste dugu programa honen moduko ekin positiboak bidea errazten dutela. Para concluir, me gustaría que se quedaran con un solo mensaje. Creemos que el emprendimiento es el futuro y que en tiempos de dificultades como ahora también se presentan grandes oportunidades que un tejido industrial competitivo e innovador debe ser capaz de aprovechar. Nosotros lo somos y buena prueba de ello son los más de 100 agentes que en Euskadi dan visibilidad al dinamismo de nuestro ecosistema. Datorren urteetan begira, Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa berritu eginda eta ekintzaileengandik gertu egongo gara. Eskerrik asko zuen hartagatik eta ospatu gaurko jardunaldia. Eskerrik asko. Vale, mila esker, Leire. Entonces, bueno, como os he comentado, toca dar la palabra a Guillermo Arregui, Guillermo de Radar Ventures. Guillermo tiene muchas chapelas, muchos roles en su trayectoria profesional, o ha tenido, bueno, creo que tiene. Empleado, empresario, emprendedor, inversor, pero queremos que hoy se enfoque en su versión de experto en cómo acometer, en base a su experiencia también, ¿verdad?, este tipo de procesos y, bueno, pues en una charla de aproximadamente media hora, ¿verdad?, pues creo que todos vamos a sacar buenos apuntes y buenas ideas, sobre todo. Guillermo, sobre la hecha.
Hola, ¿me oís? Bueno, buenos días y gracias sobre todo por la introducción, David. Y le iré, bueno, decía, tengo varias chapelas, me presento casi lo primero. Yo estuve muchos años dirigiendo una empresa industrial, nos dedicamos a energías renovables, compañía internacional, y ya en 2011 pues decidí salir y dedicarme a lo que me dedico hoy en día, que es básicamente a la innovación y a la inversión para compañías en expansión, ¿no? El concepto este de expansión es importante y por ahí quiero empezar un poco hoy en esta presentación. Cualquier empresa, sea grande o pequeña, todas tienen una vocación de permanencia en el largo plazo, lo estábamos hablando un poco en el momento previo, y esa visión de largo plazo es lo que tiene que marcar muchas veces cómo se toman las decisiones y la paciencia y madurez que tienes para hacer ciertas acciones que garanticen esa supervivencia y ese largo plazo, ¿no? ¿Cómo se logra esa supervivencia? Pues buscando constantemente un crecimiento del negocio. ¿Por qué? Porque te puede ocurrir, como le pasó el caso de Nokia, que es un caso muy conocido. Esta es la foto donde el CEO de la compañía está anunciando que se vende Nokia a Microsoft, y lo que dice él es una frase que es histórica, que es: no hicimos nada mal, pero no sé por qué nosotros perdimos y no conseguimos que la compañía superviviera en largo plazo. No sabían por qué no habían sobrevivido, y es una de las preguntas que nos tenemos que hacer la reflexión nosotros. ¿Cómo podemos garantizar la supervivencia del negocio a largo plazo, ¿no? Estamos en una época de gran incertidumbre, que es otro factor que también aplica, no solamente factores como las guerras que puede haber en Ucrania, etcétera, etcétera, sino sobre todo por la gran disrupción tecnológica que hay, ¿no? Hay un montón de tecnologías novedosas que están afectando la forma de hacer los negocios y van a hacer que para aquellos que sepan aprovechar este momento disruptivo y adoptar estas tecnologías, implementarlas en sus procesos e incluso ver nuevas formas de hacer negocios, pues sobrevivirán, y aquellos que no lo hagan pues acabarán como Nokia, siendo vendidos por alguien o directamente cerrarán, porque esto es un momento pues donde empiezan a aparecer tecnologías como movilidad, temas de energía, ciberseguridad, inteligencia artificial. Son muchas tecnologías que la mayoría de las empresas ni siquiera las tienen integradas, ni siquiera tienen las personas adecuadas para poderlas integrar, y esto pues genera también, lo que decía, una incertidumbre importante, pero también a su vez una oportunidad de obtener ventajas competitivas y de diferenciarse respecto a la competencia. Estos cambios cada vez, además, suceden cada vez más rápido. Y mientras la tecnología, digamos, hace que nuestros trabajos queden obsoletos, ¿nosotros qué hacemos, ¿no? Estas son dos imágenes que son curiosas, ¿no? Robots ya sirviendo comida en muchos restaurantes, la pandemia ha acelerado también este proceso, el evitar la interacción humana en ciertos entornos ha hecho que la tecnología se implemente con más rapidez, pero, por ejemplo, esta es una imagen de un vehículo autónomo, habréis visto muchas, donde ha cometido una infracción de tráfico y donde el policía, claro, para el coche se para, pero no tiene nadie con quien hablar, ¿no? Es decir, aquí también estamos viendo como lo que es el coche autónomo, que realmente lleva muchos años la tecnología completamente operativa, es más un tema regulatorio, un tema de mindset, que nos adaptemos un poco la mentalidad a poderlo utilizar. La tecnología existe, pero al final hay software, hay algoritmos que deciden qué pasa en cada momento, ¿no? Cuando va a tener un accidente un vehículo de este tipo, tiene que decidir qué pasa con el coche. Si va hacia una dirección y se cruza un peatón o se cruza otro, tendrá que decir a quién atropella, porque a uno de los dos lo tiene que atropellar, ¿no? Entonces, bueno, parecen cosas nimias, pero nos está afectando a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Incluso a la cotidiana. ¿Y nosotros qué hacemos mientras? Como os decía, estamos ante una ocasión histórica y sobre todo lo que tenemos que hacer es buscar constantemente la innovación, pero no la innovación puntual, sino la innovación permanente. Porque ¿qué es la innovación? La innovación es un proceso, es una transformación del conocimiento que tiene, en este caso, una compañía en nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, nuevos modelos de negocio que te permitan obtener una ventaja competitiva respecto a la competencia, ¿no? Aquí veis un eje, en el eje Y tenemos pues lo que es la parte de go-to-market, toda la estrategia de llegada al mercado, y en el eje X la parte de producto y tecnología. Para mí, cuando hablamos siempre de crecimiento, nos dedicamos a negocios que están en crecimiento, sean pequeños o grandes, siempre hablamos de tres grandes palancas de crecimiento, ¿no? Que son
el producto o tecnología, la estrategia de llegada al mercado, que es el go-to-market, y las personas. Cuando una de las tres falla, seguramente no se consigue optimizar el potencial de crecimiento de la compañía. En este caso, y como bien mencionabas tú, Leire, antes, cuando hablamos de innovación, hay que estar abiertos a todo tipo de innovaciones, ¿no? Tanto abierta, digamos, que es un poco lo que hablabas de Open Innovation, innovación abierta, que es mirar un poco fuera, y sobre todo el concepto de innovación abierta, que también hemos tenido alguna charla a este respecto, tiene que ver mucho con transferencia de conocimiento. Es decir, las organizaciones tienen que ser lo suficientemente ágiles para abrirse también a compartir su conocimiento con otros agentes, empresas, individuos, startups, que digamos que puedan aportarles también valor para que transferir conocimiento, y a su vez hay que estar preparado para recibir también esa bidireccional, la transferencia de conocimiento, ¿no? Pero en este caso, que hoy hablamos de intraemprendimiento, lo veis un poco metido dentro de la caja, ¿no? Lo que se llama dentro de la caja, es decir, ¿cómo distinguimos la innovación, o cómo la distingo yo cuando es abierta, Open Innovation, cuando es intraemprendimiento? Es el tiempo que tengamos y la paciencia que tengamos para poder implementar todos estos procesos en la compañía. Hay gente que tiene mucha más urgencia, que si no implementa una cierta tecnología en un plazo de un año, dos años máximo, va a perder su posición competitiva y directamente su negocio se va a resentir fuertemente. En este caso, posiblemente haya que buscar algún recurso fuera que nos complemente lo que tenemos, porque no tenemos tiempo para desarrollarlo de forma interna. Pero cuando hablamos de intraemprendimiento, hablamos de medio largo plazo, hablamos de que son proyectos y estratégicos, tienen que estar metidos en la estrategia de la compañía y poder tener plazos de tiempo suficientemente razonables para poderlos implementar con ciertas garantías, si no tenemos que ir fuera y atraerlo lo más rápido posible. Pero la realidad de la situación es esta, ¿no? He puesto un gráfico que encontré, es un meteorito que se está cayendo sobre un negocio que ya veis que está viendo, venden paraguas, y dice que quizá tengan que pensar en un modelo de negocio nuevo, ¿no? La realidad es que la frase "siempre se ha hecho esto así" sigue siendo mayoritaria en la mayoría de las compañías, sobre todo las que ya tienen un cierto tamaño, ¿no? Que tienden a ser compañías con estructuras más pesadas, con menos agilidad a la hora de la toma de decisiones y sobre todo con menos agilidad una vez que se ha tomado la decisión de trasladarla a la organización y que la organización la lleve a cabo, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la situación? Las organizaciones a nivel cultural se encuentran muchas veces anclado en un poco en un pasado, los equipos se mueven demasiado despacio, esa es la realidad, para cuando entienden cuál es el problema, empiezan a moverse, llegan a alguna conclusión, se traslada en la cadena jerárquica hacia arriba, que a veces muchas compañías tienen estructuras con demasiados escalones hacia el que toma la decisión, y se toma la decisión y vuelve, pasa demasiado tiempo, y eso es un tema que está lastrando todo el crecimiento de muchas compañías. Y luego la cultura organizativa, ¿no? Que yo creo que también es parte de lo que estamos hablando. Es decir, no fomenta que las personas se arriesguen, que las personas puedan cometer errores y que no se les castigue por ello, ¿no? O sea, es darle un poco la vuelta al tema. Es decir, si queremos crecer y queremos incorporar estas tecnologías, tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Y para ello vamos a necesitar personas que sean diferentes, que piensen diferente y que se les permita pensar diferente, ¿no? Hay compañías como Google, quizás son compañías muy innovadoras, pero ya desde hace mucho tiempo tienen un programa 80-20, donde el 20% del tiempo de la jornada semanal de las personas se les permite que la dediquen con recursos de la compañía a pensar en ideas, negocios, productos que pueden tener en mente. Lógicamente tienen que tener esa pequeña componente de que tengan que ver también con el negocio de la compañía, pero se les da un cierto espacio de tiempo pues para fomentar esa creatividad, y a partir de ahí, si ideas, posibles propuestas de negocio pueden tener sentido, pues la propia compañía les empieza a dotar recursos y ese 20% que tenían empieza a ser algo más margen de tiempo y se les empieza a dar más tiempo, y vas creando poco a poco pues nuevas líneas de negocio, nuevos productos, nuevos nichos de negocio, ¿no? Para mí, ¿qué debemos hacer? Combinar tecnología, esta tecnología disruptiva, con personas. Y para mí la fórmula es tecnología más personas igual a nuevos modelos de negocio, ¿no? Que es un poco la forma también de ir diferenciándote, ir aprovechando estas tecnologías. Como os decía, ¿no? Estamos en lo que le llaman la era digital,
donde aparecen muchas tecnologías como inteligencia artificial, vehículos autónomos, wearables, es decir, muchas tecnologías disruptivas, unido con una generación, como lo veis abajo, intento marcarlo en rojo, hemos ido pasando por la generación X, los baby boomers, los millennials, etc. Estamos en una generación que lo que les ocurre es que ya no se mueven por los mismos drivers, los mismos motivadores que nos movíamos antes nosotros. Muchas veces nosotros nos movíamos, queríamos ir creciendo dentro de las organizaciones, ir asumiendo puestos de más responsabilidad, eso llevaba correlacionado un mayor salario. Mucha gente actualmente no se mueve por estas motivaciones. Nos encontramos que muchas veces hay tecnologías donde personas, mejor dicho, más que tecnologías, personas que tienen unos conocimientos específicos, de ciertas tecnologías hay poca gente con esos conocimientos y hay mucha pelea por captar ese conocimiento, ¿no? Entonces, o les enfocamos la relación empresa-individuo de una forma diferente o no somos capaces de atraer a esas personas. Ya no se mueven como hacían antes, quizá por un retorno económico. Si leéis cualquier estudio que tenga que ver con personas, sus motivaciones a nivel de estructuras salariales, a partir de un mínimo vital, donde más o menos tengas cubiertas tus necesidades más básicas de vivienda, alimentación, ocio, la gente ya no se mueve a partir de ahí por gano más o gano menos. Ahí hay un limbo donde por mucho que les pagues, no vas a conseguir atraerles. Empieza a ocurrir también que para, por ejemplo, perfiles de inteligencia artificial, te viene la pandemia también, ha ayudado a provocar eso, te viene un Google de turno, te dice te pago 80 o 100 mil euros y puedes estar trabajando desde tu casa. Muchas veces es difícil competir contra ya un perfil que te paga mucho más de lo que podemos asumir aquí, donde encima no tienes que estar físicamente en una oficina y donde trabajas en lo que te gusta y cobrando el dinero que quieres, ¿no? Como os decía, esta combinación de tecnología, personas, igual a modelos de negocio, permitirá descubrir oportunidades de crecimiento, permitirá acelerar la innovación y permitirá atraer ese talento y fidelizar a las personas clave, que para mí es un elemento completamente fundamental. Cuando hablamos de esa ecuación, la parte de tecnología, ¿no? Aunque parezca un ejemplo obvio, todos conocéis Tesla. Cuando arrancó Tesla parecía una locura la propuesta de valor que hacía Elon Musk, pero la realidad es que ha conseguido transformar una industria que era completamente antigua, que tenía las formas de hacer muy, muy establecidas, con protocolos súper rígidos. Antes hablábamos con vosotros de tema de procesos de homologación duros y largos para llegar a ser un tier 1. Es decir, este es el ejemplo de sector que hace eso. ¿Qué ha conseguido Tesla? Bueno, en primer lugar, apostó por la tecnología, es decir, no solamente tecnología en sus vehículos, que ha sido el que ha conseguido, de verdad, introducir el vehículo eléctrico en el nivel mundial, sino en hacer fábricas automatizadas. Sus fábricas, hoy en día, son las que menos personas tienen, las que mayor rentabilidad obtienen, pero rentabilidades muy superiores, del doble o el triple, a las que obtienen el resto de competidores del mercado. Esto ha hecho que, por ejemplo, el valor de empresa de Tesla en bolsa valga tanto o más como todas las otras de automoción juntas. Entonces, es simplemente utilizando tecnología. Al principio fue muy, muy intensivo en capital, porque lógicamente tú no puedes montar una compañía de este tipo sin mucha inversión detrás, pero una vez que lo ha conseguido hacer y salvó sobre todo el primer salto de conseguir fabricar en serie un volumen importante de proyectos, ahora lo que está consiguiendo ya es abrir fábricas como champiñones por varios países del mundo. Ya tienen China, tienen Estados Unidos, está inaugurando una nueva en Texas, Berlín, y ahora prácticamente pues es difícil competir contra ellos, ¿no? Y ha conseguido primero hacer rentable un negocio que casi no era rentable, que era fabricar coches, le ha metido mucha tecnología a los vehículos, con lo cual a partir de ahí, cuando se generalice el uso de vehículos, lo que va a permitir también es escalar en otros modelos de negocio, como puede ser el consumo del ocio dentro del propio coche, porque al final van a ser coches autónomos y un montón de aplicaciones. Para que veáis un poco también el concepto que os decía de gente que tenga ese punto de arriesgar, de pensar en soluciones creativas y de no tener miedo al fracaso, llegó a plantear que se podía pagar sus, podías comprar el coche con bitcoins. Me parecía completamente una locura. Él era un fan de los bitcoins, lanzó la propuesta, vio que no tenía ningún sentido porque nadie estaba casi comprando coches con bitcoins y retiró su propuesta.
pero lo intentó. ¿Por qué? Intentó captar un tipo de público que habitualmente igual no se compra un coche y que podía aprovechar, pues que disponían de este tipo de divisas para poderlo hacer. Y lo mismo también que gracias a su tecnología y a su modelo de negocio ha conseguido que empresas como Wallbox, que son catalanes, que están cotizando en Estados Unidos en bolsa, pues que nazcan nuevas empresas, pues en este caso estas de cargadores, que puedan vivir un poco a rebufo de lo que hacen ellos. Cuando hablamos un poco de personas, este es Vinod Khosla, es uno de los fundadores de Sun Microsystems y de Khosla Ventures, que es uno de los grandes fondos de venture capital que ha invertido en la gran mayoría de compañías tecnológicas en Estados Unidos. Y una de las frases que quería un poco para reforzar el mensaje que estoy dando es que las compañías que, o sea, tú construyes la compañía, él dice, la gente que tú contratas y no el plan de negocio que haces es la compañía que tú estás construyendo, ¿no? Esto es un punto importante, ¿no? Que muchas veces venimos de voy a hacer un plan de negocio a 3 años, pero luego lo que te ocurre es que durante el camino pues pasan muchísimas cosas. Yo que trabajo mucho con startups o scale-ups, que se llaman ahora, compañías que ya tienen cierto tamaño y están creciendo, pues es clarísimo este tema, ¿no? Nos pasa constantemente. En compañías tecnológicas no tenemos los perfiles, tenemos que inventarnos formas de formar esos perfiles, de captar gente que más o menos puede tener unos ciertos perfiles y tú mismo educarlos. En el caso de una compañía tenemos de inteligencia artificial, hemos creado una academia para formar estos perfiles y cuando ya los formas, los metes en proyectos y van aprendiendo, te empiezan a venir todos los competidores o cualquier otro que necesite ese perfil y entonces empieza la pelea de retención del talento. No solamente tenías la de atracción y formación, sino ya luego el de retención de talento, ¿no? Lo que es necesario para poder optimizar toda esta gestión de personas de estos nuevos perfiles es la agilidad. Es decir, lo que os decía, una estructura organizativa adecuada para probar cosas nuevas y deprisa, lo más rápido posible. El tema de la velocidad es un factor clave en todo esto que estamos hablando. Y luego un plan de incentivos que retenga a los empleados. Cuando hablamos en muchas compañías, se ha hablado siempre en las startups de planes de stock options, de todo tipo de formato de stock options. Esto ya está llegando a las empresas, ¿no? Si os veis, por ejemplo, cualquier modelo americano, todos los directivos de cualquier empresa de cualquier tamaño al final acaban teniendo planes de incentivos, vinculan su permanencia y los resultados de la compañía a tú también llévate parte del equity en caso de que se venda, la compañía, ¿no? Y qué importante también, el sistema de recompensas orientado a premiar la audacia más que a castigar a los que cometan errores, ¿no? Yo creo que esa cultura de no admitir el error hace muchas veces que lastre el crecimiento de las compañías porque no son capaces de innovar. Este también le conoceréis, supongo, Jeff Bezos, fundador de Amazon, ¿no? Sobre él voy a hablar un poco de aquí hasta el final de la presentación. Él tiene una visión parecida a la mía, que es, yo siempre digo que cuando junto gente buena en un sitio saldrá algo bueno, cuando juntas gente mala, pues bueno, vete a saber lo que sale. Entonces muchas veces puedes tener la idea hacia dónde puedes ir, quizás no la tengas súper trabajada la idea, pero porque también dejas un cierto margen a que las personas que estén dentro del equipo de trabajo te aporten también su visión particular y sus ideas para poder construir entre todos un proyecto conjunto, ¿no? Él lo que dice es que hace falta mucha gente inteligente con voluntad de asumir riesgos y mantenerse fiel a las convicciones para sobrevivir finalmente y llegar al éxito. Y yo creo que él lo ha hecho hasta la fecha bastante, bastante bien. Sobre él quiero hablar un poco como último punto de mi presentación. Dentro de la ecuación que hablábamos, tecnología más personas igual a nuevos modelos de negocio y nuevos modelos de negocio que salen desde dentro, ¿no? Hoy estamos hablando de intraemprendimiento. Él es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo ha ido aprovechando todo lo que iba haciendo para poder generar nuevos modelos de negocio que han consolidado su compañía y le han permitido pues, llegar a donde ha llegado, ¿no? Esta es una foto del año 94. Empezaron vendiendo libros. Tenía una idea tan sibilina como que era, oye, le gustaba mucho leer, desde muy pequeño leía muchísimo. Y decía, yo quiero tener un sitio donde puedan estar todos los libros del mundo. Es decir, yo voy a cualquier librería y no está el libro que quiero muchas veces, lo tienen que pedir, me lo tienen que enviar,
Yo quiero tener un sitio donde tenga 1 millón de libros, y eso, claro, eso es completamente imposible tenerlo en un sitio concreto, ¿no? Empezó en el garaje de su casa, como todos han empezado en Silicon Valley. Él mismo llevaba los pedidos a la oficina de correos y los enviaba. Él y su mujer fueron creciendo y creciendo, hasta que veis ya en el año 2000, que solamente es 6 años más tarde, donde ya empezaba a tener una estructura logística muy potente y donde decidió, que es por lo que he puesto yo ese hito del año 2000, decidió que él había desarrollado una plataforma tecnológica donde no solamente podía vender libros, sino que podía vender cualquier cosa. A partir de ahí fue escalando a tener mis propios almacenes, porque claro, cuando tú intermedias en la compraventa de cosas necesitas un espacio físico, por lo menos donde hagas la logística y donde hagas el pick y donde pueda estar de paso. Y en el año 2000 el hito importante, que es lo que le dio el gran salto, fue: oye, ya que tengo una plataforma tecnológica y una infraestructura que me permite mover muchos productos de todo tipo, ¿por qué no la abro a otros proveedores, a otros minoristas, incluso a mis propios competidores, y les ofrezco utilizar mi infraestructura física y mi infraestructura tecnológica? Es lo que le permitió dar el gran salto. Si llega a haber seguido el camino de solo vendo mis productos en mis almacenes y a través de mi plataforma, posiblemente no hubiera llegado a ningún sitio o hubiera quedado la compañía en un tamaño mucho más pequeño. Esto fue un grandísimo hito que le permitió, pues, internacionalizar la compañía y dar un gran salto de facturación. Año 2006, lanza Amazon Web Services. Hoy en día el mundo casi no se concibe sin Google Drive, sin Amazon Web Services, ¿no? ¿De dónde surge esto? Como empezaba a tener una plataforma muy potente y tenía que manejar un montón de pedidos constantemente, desarrolló una infraestructura cloud y una infraestructura tecnológica muy potente, que en un cierto momento dijo: oye, si yo abro esta tecnología que tengo a desarrolladores y programadores del mundo, lo que voy a conseguir es que las cosas se programen más rápido, que puedan utilizar trozos de código que yo estoy utilizando para mí mismo, lo dejo de código abierto, otros van a conseguir aprovechar esos trozos de código y desarrollar más rápido, y como lo están desarrollando sobre mis propias plataformas, también les voy a poder vender el servicio de almacenamiento y de cloud, porque al final, para poder tirar de mis recursos de software, van a necesitar estar en la plataforma. Con lo cual, al final, abrió un nuevo negocio, que era el de cloud, que hoy en día es el negocio que más rentabilidad le da. El negocio de la logística le da una rentabilidad pequeña, pero el negocio de cloud es un negocio súper rentable. Y al final lo que va es como integrando dentro de una misma compañía varias que no tienen nada que ver unas con otras, salvo que él dice que al final también tiene que ver con almacenar, con mover cosas de un sitio a otro, ¿no? Año 2006 también lanzó la parte de Amazon Prime, ¿no? Aquí ya hablamos de nuevos modelos de negocio. Él que veía, pues al final su negocio era lo que se llama transaccional. Yo compro una vez, te pago, te lo entrego, se acabó. Y cuando quieras volver, pues volverás, me volverás a comprar y volverás a pagarme y te volverás a ir. Es un modelo transaccional, transacción a transacción. Para garantizar un poco también la permanencia a largo plazo, casi todas estas compañías un poco más tecnológicas buscan el modelo de ingresos recurrentes, que es un poco el mantra de cualquier empresa, conseguir que un cliente se quede largo plazo contigo y te genere unos ingresos recurrentes mensuales. ¿Cómo lo hizo? Pues con la parte de Prime. Oye, como sé que cada vez os inquieta más que os entregue más rápido esto, o que tengas preferencias respecto a otro, o que tengas acceso a otro tipo de servicios, tú pagas una cuota mensual o una cuota anual, y con eso pues tú tienes una serie de ventajas. Lo que pareció siendo una prueba, pues acabó quedando, y a partir de ahí ha crecido mucho. Casi todos tendréis en casa Prime Video, que está incluido dentro también del servicio. En España, es cierto, lo tenemos mucho más barato, y en otros países pagan mucho más por lo mismo. Pero bueno, este es un ejemplo. Y para ir un poco concluyendo, os quería poner otros dos ejemplos de cómo Amazon ha ido también diversificando para garantizar esa supervivencia a largo plazo, ¿no? 2017 y 2018, la verdad es que los dos están muy entrelazados. Uno de los problemas que tenía Amazon era el manejar producto fresco, ¿no? El producto de alimentación, verduras, ese es lo que se llama producto fresco. ¿Qué hizo? Oye, como no tengo conocimiento en la compañía y sí tengo infraestructura física y tecnológica para hacerlo, me compro Whole Foods, se gastó, no sé, 17.000 millones de dólares, compró una cadena que era un retail tradicional, pero estaba muy bien posicionado dentro de un segmento premium de cliente
y muy vinculado a alimentación orgánica, y lo compró simplemente por aprender. Entonces, bueno, le dejó un cierto margen, capacidad de gestión de la compañía, pero poco a poco fueron integrando pues, su tecnología, llegó a plantear sistemas de omnicanalidad, que al final es, oye, no solamente puedes comprar, te puedo entregar online, puedes ver lo que hay, pedirlo allí, te lo entregan en casa, o simplemente ir a recoger un pedido de Amazon en una de estas tiendas. Al año siguiente sacó el concepto de Amazon Go, que se está extendiendo mucho por el mundo, que básicamente era un supermercado, como los que podemos ver aquí, pero que era completamente tecnológico, no había personas. Para entrar tenéis unos tornos de entrada, tienes que entrar con la aplicación de ellos, todos los sistemas por todo el local tienen sistemas de visión artificial, con lo cual, en cuanto tú coges algo de una balda, te lo han descontado y te lo han añadido a tu lista, no tienes que hacer absolutamente nada. Si lo vuelves a dejar, automáticamente se actualiza, vuelve a aparecer en el inventario más uno y te lo han quitado de la lista de la compra, y cuando sales directamente te lo cargan a la misma tarjeta que tienes tú vinculada a la aplicación de Amazon. Con lo cual, se evitan tener personas y, bueno, es un sistema un poco innovador que lo están complementando con el negocio que habían comprado el año anterior. Y esto era un poco lo que os quería comentar. No sé, ¿hay turno de alguna pregunta, David? O... Bueno. Vamos bien de tiempo. Si tenéis alguna duda antes de pasar al siguiente bloque. Y si no, como os he dicho, luego al final pues tendremos la oportunidad de, en el momento del café, poder compartir impresiones o dudas más particulares. Es que ricas con... Sí, Leire. El tema de las personas, que me parece un tema no solo clave, sino un tema crítico, ¿no? Y tú has dado unos ejemplos de cosas que están pasando. Y dices eso, que hay que buscar nuevos elementos motivadores también para que las personas se impliquen con una organización. Y a la vez está, hoy estamos hablando de intraemprendimiento, ¿no? Pero también decimos que otro de los aspectos críticos que tenemos es la falta de cultura emprendedora, bueno, el hecho de que también seamos una sociedad cada vez más acomodada que impide que asumamos esos riesgos. No sé, ¿cuál es tu receta? O receta no, pero me gustaría escuchar un poco tu reflexión o si nos puedes dar alguna indicación o alguna experiencia basada en todo lo que tú has visto o en lo que crees que debiéramos hacer las organizaciones precisamente para esa combinación, ¿no? De buscar implicación, motivación de los profesionales en cualquier organización a través del emprendimiento, que puede dar esa ilusión cuando abordas un proyecto, ya que ya el salario y las condiciones pues parece que cada vez son menos atractivas, y cómo lucha eso contra una cultura emprendedora que nos cuesta, ¿no? Aparte, por supuesto, del tema del riesgo y del fracaso y del éxito. No sé si tienes alguna reflexión al respecto. A mí me marcó mucho 2006, de 2006 a la que teníamos una empresa de energías renovables. Mejor. Y yo trabajaba con mi padre era el director general. Me tocó abrir una planta en Estados Unidos, en Texas, 2007 más o menos, y estuve durante 4 o 5 años yendo todos los meses allí a Texas, estábamos en Houston, unos 10 días al mes. Me marcó mucho la forma de relacionarse empresa-empleado, es decir, por dos motivos, ¿no? Uno, no había contratos, directamente cuando contratabas a alguien, como mucho le podías dar una carta de bienvenida, oye, muchas gracias, enhorabuena, no sé, gracias por incorporarte, tu salario ahora es $20 la hora, 25, lo que fuera, y le podías despedir en un momento y se podía a su vez pirar y mañana no vuelvo y no te tengo ni por qué avisar. O sea, de repente no aparece una persona y no sabes si está enfermo o directamente se ha pirado. Eso me marcó mucho, ¿no? Me marcó mucho también que la flexibilidad llegaba a que había trabajos que teníamos, por ejemplo, de soldadura, pues había uno que trabajaba por la mañana en la competencia y por la tarde con nosotros. Eso también era completamente una locura para lo que eran mis estándares. Y ya el remate fue que yo no tenía ningún empleado allí. Teníamos casi 40 personas allí y realmente se llamaba la figura de co-employment. Es decir,
tú eres empleado mío en lo que tiene que ver con seguridad social, no, prevención de riesgos laborales, si pasa algo dentro de la planta, tengo que tener un seguro y todos los procesos de prevención de, sí, prevención de riesgos, pero a nivel de seguridad social y cotización, y su salario se lo paga una empresa externa. Es decir, yo tenía un acuerdo como si fuera una empresa, como si fuera una ETT, que tenía 100.000 empleados en todo Estados Unidos, negociaban seguros médicos privados pues, para 100.000 personas y ellos cotizaban la seguridad social por mis empleados y les pagaban la nómina. Yo simplemente pagaba una factura o quincenal o mensual a mi criterio. Y eso era algo habitual. Entonces, claro, ¿cómo en ese momento empiezas a ver cómo retengo yo a la gente? Es que, o sea, realmente es una situación surrealista. O sea, yo no le pago la nómina al tío que se supone que le he contratado yo. Porque tú le seleccionas, tú negocias con él y simplemente le decías a la otra persona, a la otra empresa, y dices, oye, yo negocio con este que va a cobrar tanto, y tú le pagas y a mí me mandas una factura. O sea, se me hacía raro tener 40 personas y no pagar una sola nómina. Ni siquiera la del director general de la planta, ¿no? Que la habíamos mandado desde aquí. Entonces, bueno, yo creo que ese punto pues me hizo abrir mucho la mente de que las figuras de relación empresa-empleado pues venían otra cosa. Quizá no me guste ese modelo porque me parece demasiado impersonal y radical, pero eso llega. Yo como lo he implementado, por ejemplo, en mi oficina, no tenemos horarios, no tenemos obligación de ir a la oficina, trabajamos por proyectos, pero he intentado provocar un entorno suficientemente amigable donde sin obligar a nadie todos van en un turno de 8:30 a 2:30 al mediodía. Y no es una obligación. Pueden ir si quieren o pueden no ir. Yo, o sea, un día me dicen, me quedo en casa, quedas perfectamente en casa. He conseguido implicar mucho más a la gente, he conseguido atraer gente que de otra manera, pues igual no les podía haber pagado lo que estaban ganando en otros sitios y nunca hubieran venido a trabajar conmigo, y en cambio tenemos un ambiente muy bueno de trabajo donde hay una gran creatividad alrededor y donde hacemos proyectos pues, muy interesantes con gente que de otra forma no hubiera podido captar. Ese es un poco, no sé si te estoy respondiendo un poco, pero eso es un poco mi experiencia en esto, ¿no? Quizá es muy radical y quizá en una organización como la mía, más pequeña, de 4, 5 o 6 personas, es más fácil hacerlo. Pero bueno, eso es lo que viene. Por ejemplo, hablábamos el otro día una compañía de inteligencia artificial, que tú y yo conocemos bien. Estos primero crecen, son 5, luego son 10, luego son 20, luego son 30. No molestas a nadie, ¿no? Cuando ya eres 50 o 60 y empiezas a fichar gente que viene de otras empresas, pues el de la otra empresa dice, oye, a mí se me han ido 3 o 4 tíos a esta empresa. ¿Por qué se están yendo a esta empresa, no? Entonces empieza ya todo el revuelo de te los intentan volver a robar, tienes que retenerlos de alguna forma. ¿Cómo se retiene? Para mí, haciéndoles partícipes del proyecto. O sea, que se sientan parte del proyecto donde están metidos. Es decir, ese punto es importante, ¿no? Esa impersonalidad de muchas relaciones empresa-empleado lo que hace es que, bueno, estoy ahí, pero ni bien ni mal. O sea, estoy neutro y posiblemente cuando estás afrontando procesos de gran cambio y donde necesitas la involucración de la gente, pues, pues eso no lo tienes. Antes hablábamos de Madrid, también habéis hablado hablábamos antes de la corbata, no corbata en Madrid. Yo trabajé muchos años en Madrid y era horroroso el concepto de el mejor empleado es el último que se va de la oficina. Entonces, claro, eso provoca el cachondeo padre de que la gente aparezca a las 10 de la mañana, se vaya a comer 3 horas, al final lo único que buscan era irse el último de la oficina. Eso, yo al principio estaba en una gran consultora, es lo que pasaba. Y era un formato terrible que sigue existiendo, ¿no? Cambié a una empresa suiza, también con base en Madrid, y directamente a las 8 de la tarde sonaba una alarma en el edificio y se bloqueaban las puertas de seguridad. Con lo cual a ti te avisaban 15 minutos antes y si no te pirabas, ahí te quedabas hasta el día siguiente. O sea, no querían que la gente se quedara, ¿no? Entonces, lo que me encontraba es que la gente era, al final, en el mismo Madrid, a 2 calles de donde trabajaba antes, la gente llegaba a las 6, 7 de la mañana para evitar el tráfico y se iba a las 5 de la tarde o 6 de la tarde. Pero nadie se quedaba por quedarse, ¿no? Eso también, yo creo, es gran parte de la cultura que hay muchas veces en las empresas, ¿no? Ahora también que vamos a añadir las obligaciones de estar todo el día fichando. O sea, hay ciertos perfiles
que no pueden estar así. A ti te pasará, Manu, seguramente. Tú tendrás perfiles que necesitan también sus espacios de creatividad. Si tú necesitas que la gente aporte y la gente innove, no puede estar metido en una caja, en una mesa, controlado un horario, dentro de unos límites, porque si no, claro, es un cachondeo padre, pero eso es fundamental. Y eso es lo que yo creo que cuesta interiorizar. Venimos de una cultura muy, 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 muy clásica de la gestión de personas. Sí, lo que pasa que el mundo es muy global y esto se está viendo con todas las crisis que está habiendo. Empieza un virus en China y se extiende a todo el mundo. Empieza una guerra en Ucrania, parece que es Ucrania. Cuando ha habido guerra en Siria, que no nos hemos enterado, pero cuando la guerra es en Ucrania, pues de repente no te llega temas de agricultura, la energía no sé qué, no sé cuánto, y nos resentimos todos, ¿no? El mundo es muy global y la competencia no está aquí. Les hablamos, ¿no? Vosotros no vendéis nada en España. Esta competencia es mundial. Entonces, claro, si hay un tío en Suecia que tiene la mente más abierta o hay un tío en, no sé, en Oriente Medio que es mucho más cerrado todavía, pues bueno, pues hay que convivir en los extremos también muchas veces. Pero bueno, yo creo que si se pretende innovar y avanzar a largo plazo y retener a la gente, es fundamental que la gente esté a gusto. Si no está a gusto, la gente se va. Y no es una cuestión de dinero. Entonces fue uno en una startup donde participamos, os vais a reír todos, en plena pandemia, porque el tío vivía en una ciudad donde no ligaba. Entonces directamente estaba soltero, pues se piró a otra ciudad. Y entonces tuvimos que decidir, oye, ¿te vas o te permito trabajar desde allí de alguna forma? Porque era una persona que sabía específicamente de algo muy concreto y su motivador era ese. O sea, simplemente que no ligaba en la ciudad donde vivía. Entonces, claro, ¿cómo gestionas eso, ¿no? Pierdes mucho talento que te ha costado formar, ¿no? Sí, sí, os reís, pero a mí no me hizo ninguna gracia cuando... A mí no me hizo ninguna gracia. La verdad que el debate está siendo súper interesante, pero me temo, yo estoy un poco aquí de poli malo para pasar al siguiente bloque y no demorar mucho, por lo menos esta parte de los tres primeros bloques, que son los oficiales, ¿verdad? Y luego, desde luego, este debate os animo a continuar ya en el cuarto bloque, en el café. De nuevo, agradecer a Guillermo su charla inspiradora con modelos, bueno, seguramente conocidos por la mayoría de nosotros, modelos muy extremos, muy globales, pero vamos ahora a aterrizar un poco más al ámbito más local, donde vamos a ver dos ejemplos locales. Sí que es cierto que en los dos ejemplos, desde el primer día, han tenido que competir, como acabamos de decir, en un ámbito global, en mercados internacionales. Invito a mi compañera Maitane Chavarri, responsable de intraemprendimiento aquí en el BIC, a que bueno, se incorpore a la mesa. Y también, desde luego, a los que nos van a trasladar estos dos ejemplos, Juan Manuel Cauvilla, de Novargui, y Manu Muñoz, de Imasmed, por favor. Acompañéis a Maitane en la mesa. Y es que muchos conocéis, seguramente, la labor de BIC Araba desde hace más de 30 años, apoyando nuevas iniciativas empresariales, innovadoras y de base tecnológica, lideradas por equipos o por personas individuales, pero desde que comenzamos nuestra actividad hemos apoyado también a esas empresas que quieren emprender, a ese intraemprendimiento y de los cuales, pues bueno, pues de los muchos ejemplos que tenemos, y alguno veo incluso sentado entre el público, ¿verdad, Soraya? Estamos aquí, bueno, una representación de en un caso, como ahora vamos a ver más en detalle, el caso de Imasmed, donde no han sido solo uno, sino dos iniciativas que ya son una realidad empresarial de intraemprendimiento y el ejemplo de Novargui. Sin más, le cedo la palabra a mi compañera Maitane, como os he dicho, que es la que va a moderar este formato de mesa redonda donde vamos a conocer todos mucho mejor estos ejemplos. Maitane, Maitane Sunean. Es que ricasco, David. Primero vamos a poner un poco en contexto, primero a daros las gracias tanto a Juan Manuel como a Manu por participar en esta mesa y vamos a conocer un poco qué es lo que hacen en cada una de las empresas y cuáles han sido sus proyectos de intraemprendimiento. Para posteriormente tengo varias preguntas, varios planteamientos, debates que podemos formular y también si entre vosotros y vosotras tenéis cualquier comentario, pues todo puede enriquecer el debate. Empezamos, si te parece, sí. Contigo.
tienes el mando y cuando quieras. En primer lugar, Egunon, agradecer un poco la posibilidad de hacer conocedor de nuestro caso. La verdad que muy interesante, ¿no?, la charla de Guillermo, ¿no?, que nos ha permitido diseccionar cosas que ya igual probablemente ya conocíamos, ¿no?, pero yo creo que de una forma muy sencilla aterriza los conceptos que nos mueven a todos, ¿no?, que es la permanencia en largo plazo y seguir construyendo un proyecto para todos nosotros, ¿no? ¿Vale? Novargi empieza en el 2004 aquí en Gasteiz. Ahora mismo, en la compañía estamos como 50 ingenieros con presencia en oficinas en China y en India. La tasa de exportación, está en media durante los últimos años en torno al 90%. Y contamos con más de 120 referencias a nivel internacional, ¿no? Un poco para explicar, porque es una empresa que probablemente dentro del territorio no es tan conocida, porque es un poco ajena al sector de automoción o aeroespacial o sistemas, sectores más clásicos. Básicamente la compañía está trabajando lo que sería en exploración, producción de petróleo y crudo, refinería, petroquímica, en donde lo que estamos entregando son, los corazones de esas instalaciones, ¿no? Esa está, la parte de reacción o la parte de producción de hidrógeno, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que ha sido nuestra andadura desde el principio. Sí que es verdad, un poco para explicar el tema de cómo se ha ido intraemprendiendo dentro de la compañía. Nosotros empezamos como una compañía dando servicios de ingeniería con un par de personas, ¿no?, y paulatinamente vamos evolucionando a distintos modelos, ¿no? Vemos que dar servicios de ingeniería y tecnología tiene un recorrido y, en torno al 2011-2012, pues ya nos vamos dedicando a dar suministros completos. Eso significa entrar en la cadena de valor, entrar en lo que sería fabricación, entrar en, en otras complejidades, de empezar a fabricar internacionalmente, competir internacionalmente. Es decir, siempre ha habido una idea de reinventarnos, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos ido haciendo, ¿no? ¿Vale? Como clientes, un poco, sí que en cierto sentido se puede parecer al sector de automoción, un poco en cuanto a la dificultad de enraizar tus servicios dentro de lo que es, o tus productos dentro de este tipo de clientes, ¿no? En los cuales siempre nos hemos visto pegándonos con clientes muchísimo más grandes que nosotros, es decir, un Saudi Aramco. Incluso, los vas viendo, Lukoil, ThyssenKrupp, Air Liquide, y luego incluso proveedores que nos estaban dando fabricación que también nos doblaban 10 o 12 veces nuestro tamaño, ¿no? El casi el más pequeño, ¿no? Y eso hace que al final hay que hacer partícipe del proyecto a tus compañeros e intentar, hacer dinámico la forma de ir mejorando, ir aproximándote al mercado. Es decir, sabes que vas a tener carencias que vas a tener que ir poco a poco resolviendo con el grupo. Y por eso es tan importante como la idea de negocio, yo creo que es las personas que tienes contigo, ¿no? Al final vas a tener un modelo de negocio que casi acomodas al grupo que vas construyendo. Yo creo que eso es casi lo más honesto que decir, ¿no? Pensábamos que íbamos a ir en esta dirección, pero nos hemos desviado porque al final, vas viendo dónde eres más competitivo, dónde das más valor, ¿no? Y esa es un poco la lectura que hay que hacer todos los días. A partir de en las líneas de negocio, Novargi lo que se dedica claramente es a un negocio de exploración-producción, donde estamos trabajando, yo creo que a nivel internacional, en Oriente Medio, todo lo que es Europa, Asia, y paulatinamente lo que íbamos viendo, que los sectores clásicos van poco a poco dando pie a otras cosas, ¿no? Y nos íbamos dando cuenta de que teníamos las capacidades, las referencias para hacer otras cosas, pero que, sin embargo, nos estábamos, el negocio clásico te va generando una gran inercia, ¿no? Una inercia, una necesidad de facturación, de mantener tu grupo de trabajo, de seguir construyéndolo. Y eso es un poco lo que al final íbamos viendo, ¿no? Vamos a ir intentando, con las capacidades que tenemos, con el mercado que se está abriendo, apostando hacia tecnologías limpias, a lo que es economía circular, descarbonización,
generación de hidrógeno, donde, por ejemplo, pues bueno, sin que se nos conozca mucho, tenemos más de 14 referencias en producción de hidrógeno y sin gas. Acabamos de entregar la planta de hidrógeno más grande para el sudeste asiático, para Air Liquide, y digamos, ir poco a poco generando ese equipo, ¿no? Y vas viendo que cuando se habla de eso internamente, y hay que intentar que, bueno, que los grupos sean, digamos, abiertos, pues nuestra media de edad está en 35 años, ¿no? Es decir, tenemos un grupo joven, pero sin embargo son gente que casi se ha criado con nosotros, y al final tienen casi 10 años de experiencia con nosotros, ¿no? Y nos animamos a ir avanzando hacia la economía circular. En ese sentido, digamos, fuimos a crear un portfolio de cuatro productos un poquito diferenciados. Uno de ellos es producción de hidrógeno, de residuos a hidrógeno. Eso tuvimos el apoyo, ¿no?, del Vicaraba en aquel entonces. También recibimos por parte un Equinchaile, ¿no?, que nos permitió más que la ayuda por sí, que es importante, sino un poco el creernos que realmente es un camino que hay que hacer, ¿no? Y luego, tanto con la tecnología de Sinova, HiPipe o HiFlow, que son procesos que se están patentando y digamos que nos ha ido poco a poco evolucionando hacia otros modelos, ¿no? En ese sentido, nos damos cuenta que para movilizar ese tipo de ideas hay muchísima inercia entre los grupos, ¿no? Es decir, todo el mundo ya tiene su ocupación diaria, todo el mundo tiene sus cometidos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, sí que dimos un paso de complementar nuestros perfiles tan ingenieriles, ¿no?, y buscar, pues como con Dani, ¿no?, un perfil ya mucho más perfil emprendedor, con conocimientos de inversión, de banca, y que nos va complementando y que ahora está liderando él, ¿no? Es decir, vamos creando grupos autónomos, separados, que nos ayuden, ¿no?, a que esto día a día pues vaya creciendo, ¿no? Tuvimos la suerte también, ¿no?, de recibir del CINEA, ¿no?, del Innovation Fund, el primer proyecto Premio Europa de lo que sería a los 328 proyectos que se presentaron. Nuestro proyecto es en el hidrógeno, fue el número uno y digamos un orgullo, ¿no?, que como tecnología vasca pues sea reconocido así. Hemos recibido una subvención y bueno, pues ahora estamos intentando impulsar este proyecto en una realidad, ¿no? Es decir, en Euskadi el primer proyecto sería este. Que estamos ahí trabajando también con otros, digamos, entes públicos, pero también, digamos, con entes socios industriales. Y, digamos, también estamos intentando impulsarlo en donde estamos, ¿no?, internacionalmente, ¿no? A partir de ahí, por ejemplo, este es otro tipo de tecnología, en este caso es de residuos hacia lo que sería combustibles y digamos, building blocks para la química verde. Es decir, vimos que en la química verde casi no está siendo capaz de despegar, porque todo lo que es petroquímica, todo lo que es combustible está dependiendo mucho de crudo y gas. Es muy difícil sustituir naftas o otros productos derivados del gas o de la química o de los crudos. Y bueno, este es un proyecto que ahora estamos también impulsando en el Estado español a una gran capacidad, ¿no? Y bueno, eso es un poco todo, ¿no? Como conclusión, yo creo que desde el inicio sí hemos tenido claro que nos tenemos que reinventar cada cierto tiempo, que hay que construir equipos, digamos, comprometidos, intentar que sean lo más abiertos posibles. Y sí que es verdad que cuando ya una idea lleva a tomar un punto de masa crítica, donde hay un cliente, hay una atracción, pues sí que es cierto que hay que individualizar esos grupos. Ese es el caso de que IET Ecology se ha dedicado más a lo que es la parte de la promoción y desarrollo de este tipo de plantas, tecnología. Y bueno, ese es el camino que hemos decidido como motivo para seguir, digamos, trabajando en el futuro, ¿no?, y sobrevivir, ¿no? Eso es un poco todo. Pues gracias. Es que y pasamos de un sector tan importante en Euskadi como es la energía a otro de biociencia, salud. Perfecto. Bueno, pues muchos ya me conocéis. Lo que voy a explicar de manera bastante rápida, más o menos en 10-12 fotos, es un poco la evolución y sobre todo todos los momentos de intraemprendizaje o bueno, un poco de toda la innovación que desde el 2013 a 2022 pues hemos llevado a cabo en I+D. Más o menos es un recorrido que para nosotros, bueno, pues una vez de que vemos la vista hacia atrás, pues es bastante
digamos, fácil de recordar. Vale, voy a ir pasando. Un poco lo que es el ADN, el ecosistema que nosotros hemos generado, bueno, pues lo representamos un poco pues en base a, precisamente, a diferentes equinchailes que hemos ido teniendo en la fase de crecimiento de IMAXMED, y que más o menos, pues bueno, todas esas fases de innovación se han ido convirtiendo en una nueva empresa. ¿Vale? Todo el proyecto surge de una reflexión de dos personas, de Raúl Pérez, que es el director científico, y mía, en torno a la generación de un proyecto pues basado en la ciencia y en las personas. Es decir, los dos teníamos experiencia en el mundo de la investigación, en el mundo de la empresa privada, pero veíamos que nos faltaba algo. Entonces, bueno, a partir de ahí surge la reflexión de montar algo en torno a la ciencia y a las personas. Y a partir de ahí, bueno, pues nos centramos sobre todo en el campo en el que veníamos, hidrogeles para uso terapéutico. Estábamos en un entorno, bueno, pues en Álava, como hemos venido hablando en esta jornada, donde el sector industrial es muy potente, ¿no? Entonces, muchas veces cuando te pones a hablar de sectores de ciencia o de sectores más farmacéuticos, pues bueno, pues es complicado muchas veces el explicar un proyecto como este, ¿no?, que surja desde cero, y sobre todo explicar el futuro, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando del sector farmasanitario, hablar de ese largo plazo, ¿no?, que comentaba antes Guillermo, lo tienes que tener muy claro, porque estamos hablando de proyectos, productos, donde esa comercialización pues está a 4, 5, 6, 7 o 8 años vista. Entonces, bueno, todo eso lo teníamos muy claro, y bueno, pues es un poco el proyecto que armamos. A partir de ahí, en 2013, nuestro proyecto fue tomando forma y lo presentamos al Centro de Investigación Las Caray, a la Universidad del País Vasco, a Farmacia, y a partir de ahí estuvimos, bueno, pues unos años en el Centro de Investigación. Para nosotros este sería el primer salto, digamos, desde esa perspectiva de emprendizaje, ¿no? Es decir, vale, montamos un proyecto, cada uno de los fundadores estábamos en ese momento trabajando, yo estaba en la empresa privada y Raúl estaba en el mundo académico, en la investigación. Entonces, bueno, a partir de ahí vemos que, bueno, pues que nuestro proyecto, bueno, pues por de pronto, bueno, pues tiene ese interés, ¿no?, en el momento en que la UPV nos lo acoge como un proyecto propio. A partir de ese 2013, bueno, pues cuando el proyecto ya está un poco en marcha, en el 2014 esa base en torno a las personas, ¿no?, teníamos ya el proyecto más científico, estábamos en un centro de investigación, y el 2014 es donde nosotros decimos, bueno, ¿qué modelo es el que creemos que es más idóneo para nuestro proyecto? Y ahí es un poco donde lanzamos la idea de cooperativa de científicos. Se ha hablado mucho, ¿no?, aquí de retener talento, de cómo traes a la gente, de cómo, ¿no?, cómo ese equipo que vas formando, ¿no?, tú lo mantienes. Entonces, bueno, nosotros veíamos aquí dos bases fundamentales. Por un lado, la primera, no teníamos chequera, no podíamos ir a fichar ahí al mercado, ¿no?, como hacen los grandes empresas o los equipos de fútbol. Es decir, lo teníamos claro. Nosotros no estábamos cobrando, no podíamos ofrecer nada a nadie. Entonces, la otra parte era, decíamos, bueno, alguien que venga con nosotros le tiene que gustar mucho el proyecto para sumarse a nuestro proyecto, y a partir de ahí decíamos, bueno, pues la mejor manera es formar una cooperativa independiente donde la gente que se incorpore al proyecto sea partícipe y sea propietario igual que nosotros. Es decir, al final es un hecho real, bueno, pues, donde la gente que está entrando a la cooperativa en 2022 pues tiene el mismo poder que los fundadores. Entonces, bueno, esa parte también es muy potente para que la gente luego apueste por el proyecto. En el 2015, ya dentro de esa parte ya de intraemprendizaje, bueno, pues ya teníamos, estábamos ya trabajando 4 personas y, bueno, pues ya teníamos repartidas esas tareas, y ya es donde nosotros empezamos a trabajar desde el punto de vista más de I+D, más de innovación, y donde lanzamos la primera patente. Es decir, teníamos claro que si queríamos tener ese recorrido dentro del ámbito farmasanitario, bueno, pues teníamos que tener, digamos, ese potencial en el campo de la investigación. Entonces, bueno, aquí en el 2015 es donde nosotros ya
a nivel ya de proyecto, pues ya nos empezamos a hacer un poco mayores. Todo esto es todavía en el Centro de Investigación Las Caray, y luego ya en el 2016, para nosotros es otro gran salto, es decir, la apuesta de montar unos laboratorios propios. Estábamos hablando de que en este momento todavía éramos 4 personas, cuando llegamos al BID, cuando David nos abrió las puertas del BID, éramos 4 personas, y para nosotros montar un laboratorio, pues a través de las ayudas de Gobierno Vasco, de SPRI, del Basquefondo, bueno, pues al final fuimos capaces de armar toda esa financiación para poner en marcha el laboratorio. Para nosotros esto es un proceso nuevo de intraemprendimiento. Al final estábamos muy cómodos en el edificio de Las Caray, estábamos en un centro público de investigación, más o menos teníamos nuestros servicios, pero si queríamos dedicarnos al sector privado, teníamos que tener nuestro propio laboratorio. Entonces, bueno, esta parte es la que también pues nos ayudó también a madurar, ¿no? A salir, a buscar esa financiación, a moverte, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros fue un salto muy importante. En el 2017 volvimos a presentar otro Ekintzaile, porque nos surgió una idea la teníamos muy clara ya también desde el principio. Es decir, si nosotros éramos una empresa más farma, más dedicada a lo que era el uso terapéutico de los nanohidrógeles, nos queríamos destinar o dedicar también al campo de la piel, pero teníamos claro que una empresa pequeña no podía dedicarse a todo. Entonces, ahí surgió un poco la idea de generar una nueva compañía, dedicarla al tratamiento de la piel, al uso tópico. Entonces, en el 2017, bueno, pues ese intraemprendimiento lo pusimos en marcha, presentamos un Ekintzaile, y a partir del proyecto pues surgió lo que es la marca de cosmética Sibari Republic, bueno, pues que más o menos está presente o solemos hacer esas tiendas efímeras, y bueno, pues a día de hoy, por ejemplo, está en Zaragoza y en Logroño, y bueno, pues a final de año volverá al País Vasco. Bueno, pues un poco otra vez esa reflexión en torno a la empresa, pues hace que surja una nueva marca de cosmética, de alta cosmética, bueno, pues con una diferenciación de lo que es el habitual en este sector. En el 2019, dentro de lo que es el trabajo en Unicare, dentro de lo que es el tratamiento de la piel, pues nos surge, digamos, otra reflexión tecnológica en torno a la aplicación de electrónica en el tratamiento de la piel. Y, bueno, ahí no sé muy bien, pero bueno, dentro de lo que es la gota que hay ahí de hidrogel está metido un microchip. Le tapa la cabeza de Maitaya. Bueno, entonces, llegamos aquí, bueno, llegamos de una colaboración con el mundo más sanitario, donde, bueno, pues estábamos viendo que el tratamiento de la piel, ya desde un punto de vista terapéutico, bueno, pues necesitaba un control, unas monitorizaciones. Entonces, bueno, en el 2019 ya creamos, presentamos otro Ekintzaile, nos vino muy bien para hacer toda la reflexión en torno a qué producto queríamos desarrollar, y a día de hoy, por ejemplo, tenemos un laboratorio de bioelectrónica, con 5 ingenieros en telecomunicaciones, en informática, trabajando sobre monitorización de heridas. Es decir, en el laboratorio, como decimos nosotros, de abajo se trabaja la formulación química, galénica, y luego tenemos arriba otro laboratorio donde, bueno, pues están ensamblando el chip y haciendo, digamos, prototipos a escala más macro para que luego, digamos, se puedan incorporar en un futuro dentro de las heridas o dentro del cuerpo humano. Entonces, bueno, es un campo que para nosotros sea totalmente desconocido y que a día de hoy, bueno, pues ya hay 5 personas altamente cualificadas trabajando en el proyecto. En todo esto, bueno, nosotros, ¿de qué vivíamos hasta el 2019? Pues de trabajar para otras compañías. Nosotros, cuando nacimos en el 2013, nacimos como ingeniería biomédica. Entonces, desde ese concepto de ingeniería,
nosotros durante estos primeros años hemos trabajado para otras grandes compañías. Nuestro conocimiento, nuestros valores tecnológicos los vendíamos a otras grandes compañías. Entonces, dentro de ese concepto de cooperativa independiente, pues teníamos, digamos, dos líneas de negocio muy diferenciadas. Teníamos la línea de trabajo para las grandes compañías, que eran las que nos pagaban, digamos, las nóminas, y de ese margen industrial que nos dejaba el trabajar para las grandes compañías, pues poquito a poco íbamos ahorrando, ¿no?, como buenos alaveses, y íbamos ahí sacando nuestra gama de productos propio. Entonces, en el 2020, justo previo al COVID, ya más o menos teníamos un catálogo de productos propios para salir al mercado y empezar ya a equilibrar. ¿Por qué esto? Porque nosotros no queremos seguir vendiendo nuestra tecnología a las grandes compañías. Nosotros queremos utilizar esa tecnología, ese conocimiento que tenemos, esas patentes, en nuestros propios productos. Pero éramos conscientes de que si queríamos mantener la cooperativa en propiedad, pues teníamos que ir poquito a poco, dando pasito a paso. Entonces, bueno, en el 2020 para nosotros fue un salto importante porque ya teníamos un catálogo de productos farmasanitarios para poder vender. Pero bueno, hasta el 2022 prácticamente no hemos podido vender porque todo el lanzamiento pues se paró con el tema del COVID. En el 2021, pues bueno, entramos en otro proyecto dentro de ese carácter de emprendizaje y aquí entramos en una aventura con unos inversores catalanes donde, bueno, en base a una patente que desarrolló un cirujano, pues bueno, hemos puesto en marcha una compañía. Entonces, bueno, era un poco también saltar a ese mundo de las inversiones, de las rondas. Entonces, bueno, es otro modelo donde hemos creado InMedical Therapeutic. InMedical Therapeutic lo trajimos el año pasado al BIC, antes estaba, cuando lo creamos, estaba en Barcelona, y IMASMED es un socio minoritario, tiene el 15%, pero tiene toda la tecnología, es decir, la producción y el desarrollo es de IMASMED. Entonces, bueno, estamos explorando otros modelos, es decir, bueno, esas ideas que puedan surgir en un futuro donde se necesite capital o donde ya sea un producto muy concreto como este, que es un producto para endoscopias, y lo que se necesita es capital para agilizar y lanzar el producto al mercado. Entonces, bueno, esto fue el año pasado y a día de hoy, bueno, pues estamos ya con el proyecto, estamos trabajando también con Osakidecha para hacer los ensayos clínicos, bueno, otro aprendizaje. Y en este también tuvimos un equinchaile. Y ya la última diapositiva, pues es un poco 2022. También para nosotros otro proceso de, bueno, pues de intraemprendimiento. Es decir, necesitamos unas nuevas instalaciones. Como suelo decir, David nos trata muy bien en el BIC. Leire ahí nos hace la vista gorda ahí con y seguimos ahí medio de ocupas. Entonces, teníamos que tener nuevas instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto, mientras estamos reflexionando en torno a qué instalaciones necesitamos, no se queda simplemente en vamos a montar unas nuevas instalaciones, vamos a montar un edificio y hacemos un laboratorio, sino, bueno, surge una reflexión en torno a qué tiene que acoger ese edificio una vez que nos metemos en la inversión y, bueno, y surge, pues bueno, toda la parte de generar un instituto internacional de nanohidrogeles inteligentes, donde, bueno, pues estamos ya en contacto con agentes, con bueno, para formar, digamos, un instituto potente y convertir el parque, pues, en una referencia a nivel internacional, pues, en el campo de la biomedicina personalizada. Entonces, bueno, este es el último ejemplo un poco de toda esa fase de pequeños pasitos que hemos ido dando en torno con el tema del emprendizaje. Como cierre, todo esto nosotros lo resumimos prácticamente, tenemos tres palabras que son las que, digamos, nos han acompañado en estos años. Por un lado sería la parte de primera, de que hay que tener libertad para llevar a cabo todo esto, es decir, la parte de sentirte libre un poco dentro de la empresa, ¿no? Cuando comentabais
antes de si se ficha o no se ficha, nosotros eso ya lo tenemos muy superado, si se trabaja en casa o no se trabaja, todo eso ya cada grupo se organiza, entonces, pero para que surjan todas estas ideas tiene que haber cierta libertad dentro de la empresa, de los equipos, porque si no al final pues estas ideas no surgirían, eso lo teníamos muy claro. La parte de la cultura, es decir, hay que trabajarlo muy, muy potentemente, pero nosotros la cultura no la entendemos si luego a las personas no se le hacen caso, es decir, nosotros todo eso lo llevamos muy a rajatabla, es decir, si hay un doctor o un investigador que quiere lanzar un proyecto, nosotros intentamos o le facilitamos pues todo lo posible para que el proyecto vaya adelante, es decir, entonces eso se tiene que ver. Y luego, pues un poco a nivel general, esto, el tener la predisposición, ¿no? Nosotros siempre decimos que todo esto pues hay que tener mucha predisposición de tiempo, de ganas a nivel personal, a nivel económico, bueno, pues es un poco lo que nos ha llevado a día de hoy, pues a pasar de esas dos personas pues a 72 que estamos a día de hoy. Entonces, bueno, es un poco el recorrido de estos 10 años. Muy bien. Es que ricas con Manu, vamos bastante justos de tiempo y no podemos hacer esa mesa de debate tan extensa, pero sí he resumido un poco en tres pilares fundamentales los temas que quería comentar, por si podéis hacer una reflexión en estos tres temas. El primero es la estrategia. ¿De qué papel juega la búsqueda de nuevos negocios en vuestras empresas? Si es relacionado con buscar nuevos ingresos, nuevas ventajas competitivas, reducción de riesgos, es decir, ¿por qué habéis decidido o estáis en ese proceso de intraemprendimiento? La segunda, como ha comentado Leire, la importancia de las personas. ¿Cómo habéis conseguido o estáis intentando aumentar la participación de las personas en el impulso de nuevos proyectos emprendedores a nivel de cultura de la empresa? Y por último, los procesos. Si tenéis una sistemática o de qué manera estáis generando esos nuevos negocios, es decir, el cómo estáis intentando, habéis hecho con estas experiencias que hemos hablado de que habéis participado en este Quincalle, Barney Quincalle, o a futuro, ¿no? Resumiendo, ¿por qué la importancia de las personas y el proceso, el cómo? Vale. Empezando un poco por la estrategia, ¿no? Yo creo que al final, como hemos empezado como una empresa de ingeniería o dando servicios de una forma muy modesta, según vas viendo las necesidades del mercado, ¿no? Pues vas viendo un poco dónde te puedes colocar, dónde te puedes diferenciar. Realmente yo creo que tenemos que digamos, la visión es la de seguir evolucionando y creciendo de una forma sostenible. Y para eso al final tienes que buscar huecos y oportunidades que a otros les resulte o más difíciles o más complejas. Y siempre entendiendo de que vas a estar rodeado de competencia toda la vida. Aunque vayas a un negocio totalmente nuevo, no faltará un año o dos años donde vas a tener competencia, ¿no? Es decir, Y esa como se dice, metodología de cambio es algo que tienes que meterte muy dentro de los equipos de trabajo, ¿no? En cuanto a las personas, ¿no? Yo creo que nosotros, digamos, vamos al mercado y casi estamos cogiendo ingenieros recién titulados o doctores, y yo creo que lo que intentamos decirles a todos ellos es que hay que hacerles partícipes, es decir, ellos tienen que venir si les gusta el proyecto, tienen que estar, digamos, satisfechos. Y en el sentido de que les tienes que dar un entorno de desarrollarse profesionalmente y sentirse partícipes y que puedan, digamos, marcar una diferencia, ¿no? Y eso ha ido funcionando. La volatilidad que tenemos es bastante baja. Yo creo que tenemos, bueno, entre vizcaínos y alaveses prácticamente tenemos el 100% de la compañía, ¿no? Y en cuanto al tema de los procesos, pues sí que es verdad que a veces es más difícil, ¿no? Pero sí que yo creo que la organización tiende a ser bastante plana. Hay que intentar mantener un poco el espíritu de startup, aunque ya tengamos unos años de trayectoria. Yo creo que eso no lo puedes perder, ¿no? Y entonces sí que es verdad que hay que intentar a veces pues, motivar el cambio. Ahora, pues bueno, en la nueva ese, digamos, ese espíritu de competitividad o de intentar ser más competitivos en el mercado con nuestras ideas y nuestra propuesta de valor, ¿no?
Esa es, yo creo, que la única forma de sobrevivir en un mercado muy competitivo, muy complejo y donde, digamos, bueno, al final te ves obligado a competir en todas las esferas, ¿no? Con gente con, digamos, más recursos, más llegadas, etcétera, ¿no? Y, pero bueno, es nuestra forma de diferenciarnos. Vale. Manu. Vale. En nuestra parte, bueno, hilando casi los tres puntos, la parte de la estrategia para nosotros es fundamental, pero marcamos casi una estrategia mensual, ¿eh? Parece un poco fuera de lugar, pero bueno, tenemos una línea estratégica más o menos a 10 años, ¿no? Entonces, pero hacemos una revisión, no digamos mensual, pero sí semestral, pero sí que cada departamento va marcando un poco su estrategia mensual para poder sobrevivir en el día a día. Es decir, porque estamos en un entorno, bueno, no voy a contar, ¿no?, lo que ya ha salido aquí, pero encima estamos en un sector farmasanitario que, bueno, pues que las reglas, cada país tiene una normativa, bueno, pues entonces, bueno, eso nos obliga a estar constantemente con la mente abierta. Entonces, esa parte nos está obligando a enseñar a toda la gente que se está incorporando o gente que coge responsabilidad dentro de la cooperativa a desarrollar estrategias. Entonces, esa parte de juntarte todas las semanas y todos los meses y desarrollar estrategia en torno a tu departamento hace que al final, pues que la estrategia de la empresa muchas veces no vaya acorde a lo que tienes marcado, ¿no? Para nosotros ese es un punto ahora mismo en torno a toda la parte de intraemprendimiento, nuevas oportunidades que está saliendo de todas esas reflexiones estratégicas por departamentos. Es un poco difícil de explicar, pero bueno, es lo que estamos viviendo a día de hoy. En torno a la cultura de las personas, bueno, yo creo que ya lo he comentado con el tema de la cooperativa, para nosotros es un formato que ha funcionado muy bien. Nosotros no decimos que es el formato ideal, pero para I+Med es el formato que nos viene a dedo. Es decir, las personas se involucran, las personas cada vez, una vez que ya pasan unos años, se sienten propietarias de la cooperativa. Entonces, bueno, eso da un potencial brutal cuando tú mandas a una persona a defender un proyecto a un país o a una gran farmacéutica, pues va con toda la confianza porque es su empresa. Es decir, no tienes que estar pendiente de si voy yo o va el otro, sino bueno, en ese aspecto nosotros creemos que lo estamos haciendo bastante bien. Y en el torno a procesos, ¿cómo? Bueno, nosotros no tenemos un proceso para todo esto definido y es un sector en el que para todo hay un procedimiento, un proceso, todo tiene que estar ahí súper reglado, pero para esto no, o sea, para toda la parte de intraemprendimiento es un poco el recoger todas esas partes. Sí que nos obligamos una vez al mes a evaluar posibles unidades de negocio, nuevas ideas, pero sí que me gustaría comentar que, bueno, en el proceso ahora que estamos precisamente, donde queremos innovar, hacer un poco toda la parte de estrategia de intraemprendimiento, es con la parte de ventas. Es decir, siempre se ha dicho, ¿no?, que muchas veces en Euskadi, ¿no?, pecamos un poco, ¿no?, de no tenemos esa parte tan fenicia como, ¿no? Yo muchas veces vas a la zona de Cataluña, Valencia, y vamos, la cultura es totalmente diferente que aquí, ¿no? Y yo al principio me chocaba cuando, ¿no?, salía la palabra, ¿no? Es que vosotros os faltáis, y es verdad. Es decir, nosotros nos hemos dado cuenta ahora que tenemos esa cartera de referencias, que tenemos un potencial en torno a nuestras patentes y nos hemos quedado un poco pues como estancados, ¿no? Entonces, esa parte de salir a vender, ¿no?, es un poco ahora donde estamos haciendo toda la reflexión y todo ese modelo de innovación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión, si no también en el turno de café podemos seguir con este tema, daros las gracias. Nosotros desde Vicaraba seguiremos creando entornos y foros también para sensibilizar y para formar a las empresas en estos aspectos de intraemprendimiento y ahora damos paso al nuevo programa de intraemprendimiento.
Eskerrik asko. Eskerrik asko Maitane, Juan Manuel, Manu. Con un poquito de retraso, damos paso a ese tercer bloque donde Imanol Cuétara, la mayoría le conocéis, responsable de emprendimiento en Spri, os va a dar toda la información de ese nuevo programa, que no deja de ser una evolución del, se ha mencionado varias veces en los ejemplos cercanos que acabamos de conocer, del programa Ekintzaile, y que con el nombre Barne Ekintzaile, como él nos va a explicar muy bien, añade una capa nueva que hemos creído bastante interesante para estos procesos. ¿Me la pagan o...? Uno gustio y esta es que Racona de Torres y la Co. Ya siento que ahora me toca a mí esta parte después de estas tres ponencias que hemos tenido tan, tan maravillosas y tan bonitas, pues ahora vengo yo con el programa, ¿no? Que de interprendimiento o barne kintzaile. Seguretzat hauze ez da arlo berri bat, baizik eta guk bagabilze arlo honetan orain dela urte pilo bat eginez beraiek esan duten bezala, ez da. Eta David esan dagoen bezala. Nosotros hasta ahora, el nuevo programa de interemprendimiento no deja de ser sino una escisión del Ekintzaile. En el Ekintzaile apoyábamos tanto a los promotores individuales como a empresas que quisieran sacar unas nuevas iniciativas, y lo que hemos querido hacer ahora es darle una mayor repercusión y un mayor renombre y presencialidad a lo que es el interemprendimiento, es decir, que sea mucho más visible. Y de ahí que sacamos el nuevo programa de Concho. Tenía que ir de una en una, pero bueno, sin más. Entonces, ayer por lo menos salió bien, hoy no y mañana pues ya veremos. Entonces, como decía, la parte de que sale de Barne Ekintzaile se publicará ahora a lo largo de este mes de mayo, viene a ser exactamente lo mismo que teníamos hasta ahora. Es decir, teníamos la línea 1, donde las empresas que tenían una nueva iniciativa empresarial se apoyaban en nuestro programa para ver si ese proyecto era viable o no, como bien han contado los dos proyectos, para ver si es viable o no, y con una subvención hasta 30.000 euros y con 18 meses de maduración. Luego aquellas empresas, y aquí podía ser cualquier tipo de empresa, no importa el tamaño, puede ser desde una pequeña, mediana o gran empresa, ¿vale? Luego, una vez de que se veía que ese proyecto era viable y se lanzaban a las inversiones, teníamos una línea 2, que es un préstamo de 40 hasta 180.000 euros sin ningún tipo de garantía. El propio proyecto hace de garantía, lo que sí la empresa promotora tenía que meter en el capital social el 30% en dinero contante y sonante, no valía valoraciones, ni horas de dedicación, ni activar ninguna cosa, se tenía que mojar y nosotros nos mojamos con ellos, no había ningún tipo de garantía, eran unas condiciones al Euribor más 1,25 a 7 años, con los dos primeros de carencia, donde incluso los intereses los pagábamos nosotros. Primero los pagabais vosotros y en cuanto Luzaro nos informaba que los habéis pagado, os los devolvíamos a modo de subvención. Aquí para este año hay una novedad, que va a tener una subvención del 20% de ese importe de préstamo, que va a tener que funcionar como una garantía a efectos de Luzaro. Es decir, una vez de que el préstamo se haya devuelto todo ese 20%, se le devuelve al beneficiario a forma de una subvención, y si el préstamo ha sido fallido, primero tiramos de ese 20% para ir cubriendo ese préstamo fallido. Y esto prácticamente era lo mismo que teníamos hasta ahora, desde el Ekintzaile, desde el año 2004 hasta ahora. O sea, y lo que hemos sacado nuevo, que bueno, que tampoco es que sea nuevo, lo hemos integrado dentro del programa porque estaba en el EIAVIDE, que es la parte de ayudar a las grandes empresas a que sistematicen su proceso de hacer nuevos negocios. Bien, desde una fase interna a que procedimenten todo ese procedimiento para sacar nuevas iniciativas de intraemprendimiento y cómo lo tienen que estandarizar, aunque estandarizar la innovación o procedimentar la innovación es muy difícil, pero bueno, a intentar que tengan unos procesos más o menos sistemáticos para poder sacar esos, tanto internamente como actuando con nuevas empresas, es decir, bien con startups o con lo que sea, dentro de un proceso de innovación. Y esta nueva fase va a tener
se van a cubrir el 70% de los gastos de consultoría en ese procedimiento y en esa implantación de ese procedimiento. No vale solo con la literatura de qué es lo que voy a hacer, sino que lo tienes que implantar, con hasta 30.000 euros. Entonces, con esto, al final lo que consideramos es que cubrimos toda la fase del intraemprendimiento. Es decir, primero ayudamos a sistematizar a las compañías cómo tienen que realizar esos procedimientos para saber cómo ir, cómo trabajarlos de una forma organizada. Ayudamos a madurar la idea. Ayudamos con la financiación. Por cierto, en la financiación, se me olvidó decir, es para la adquisición de todo tipo de activo productivo, salvo terrenos y construcciones. Y también apoyamos, como bien ha dicho Manu, con las incubadoras que tenemos en los distintos territorios, aquí en este caso en Vicaraba, para que los proyectos puedan estar incubados y apoyados durante un inicio. ¿Y todo esto, cuáles son los requisitos? Pues bueno, lógicamente tiene que tener un domicilio social y al menos la actividad ubicada en Euskadi. Tienen que ser actividades industriales o de servicios avanzados. Cuando hablamos de industria, como bien sabéis, porque aquí estáis muchos que hayáis pasado por el programa de una forma o de otra, pues el concepto de industria lo tenemos en un sentido muy amplio siempre que haya un desarrollo de un producto final. Y luego para cada una de las líneas tiene sus especificaciones. Para acceder a la línea cero consideramos que tiene que ser una empresa que tenga que tener un mínimo de 20 trabajadores y 2 millones de facturación. Para la línea 1, ahí entra cualquier tipo de empresa, pero tiene que ser el desarrollo de una nueva iniciativa innovadora de base tecnológica con un perfil industrial que se vaya a implantar en Euskadi. Y para la línea 2, pues que ese proyecto, porque ha sido viable que se implante en Euskadi y tiene que ser desarrollado por una pyme. Y todo esto, pues, como bien hemos dicho, y gracias a los organizadores de esta jornada, con los BICs, aquí en Álava con BIC Áraba, en Vizcaya con BIC Vizcaya Ezkerraldea, BEAS y BIC Vizcaya, y en Guipúzcoa, pues con BIC Guipúzcoa y sus tres sedes en Donostia, Eibar y Arrasate, que están aquí y su función es apoyaros y ayudaros en todas vuestras inquietudes que podáis tener. Y sin más, pues yo he acabado, espero haberlo hecho más rápido y no haber sido tan chapa, pero bueno, a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta que queráis. Lo explico muy bien, no tienen ganas de café. Bueno, al final no hemos tenido tanto retraso, hemos empezado ya un poquito más tarde. No sé si ahora de manera abierta hay tiempo para alguna cuestión que tengáis respecto al programa, los ejemplos que hemos visto, que queráis compartir con el resto. Y si no, pues pasamos directamente detrás del biombo a tomar ese bien merecido café. ¿Tenéis alguna cuestión? ¿Es? Bueno. Arduan, eskerrik asko, etortzeagatik. Eta hori. Café archeraguas. Vale, eskerrik asko. Y agradecer desde luego a todos los ponentes que han compartido sus experiencias y motivaciones con nosotros. Es que ricasco.